Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento ante ustedes, motivado por mi gran compromiso con Puerto Rico. Agradezco a todos por decir presente y acompañarme hoy, al igual que a todos aquellos que me escuchan a través de las redes, la radio y la televisión. Decidí venir a Manatí, la Atenas de Puerto Rico, porque nuestra isla es mucho más que solo el área metropolitana. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo de nuestro potencial como pueblo en las artes, la ciencia, los deportes, la manufactura, el cuidado de la salud, el comercio y la agricultura. Áreas clave para el futuro de Puerto Rico. Vengo de una familia trabajadora, de un hogar en el que ser servidor público se considera un honor y en el que velar por el bienestar de nuestro pueblo es una responsabilidad. A mis 60 años, al repasar mi vida, veo que he podido lograr un buen balance entre cuidar a mi familia, ejercer mi profesión y decirle presente a Puerto Rico. La lucha por la igualdad me llamó desde joven en la universidad. Me llevó a trabajar en la oficina del comisionado residente Baltasar Corrada del Río mientras estudiaba Derecho en Washington y me motivó a regresar a la isla para criar a mis hijos aquí, como muchos boricuas en los estados quisieran hacer ahora. Entre mis años laborando como abogado, le he servido a Puerto Rico en dos ocasiones, un cuatrienio como secretario de Justicia y 8 años como comisionado residente. Cuando aspiré anteriormente a la gobernación, lo hice convencido de que tengo la capacidad, la experiencia y las relaciones en Washington para continuar haciendo una diferencia en beneficio de nuestra gente. Este pasado verano, luego de casi 2 años de una lenta recuperación del impacto del huracán María y golpeados por nuevos casos de corrupción y la conducta impropia de varios altos funcionarios del gobierno, nuestro pueblo dijo presente y se hizo escuchar. Esa renovada participación ciudadana se tradujo en un nuevo Puerto Rico que nos llama a transformarnos. Atrás quedaron los tiempos de una ciudadanía apática o pasiva. Ahora, esa energía y esa pasión viene a exigirle al gobierno que le responda y que en toda propuesta y acción le tenga presente. En esos días de gran turbulencia política y social, salí de la comodidad de mi vida privada y le dije presente a mi pueblo. Me honró recibir el apoyo de nuestra gente y en pocos días pude sentar un tono de paz y tranquilidad. Consciente de que ya no estamos en el mismo Puerto Rico, decidí escuchar al pueblo, auscultar lo que quiere y validar el llamado que he recibido para regresar a servirle a Puerto Rico. Desde el mes de septiembre he visitado más de la mitad de los municipios de la isla. He compartido con comerciantes, agricultores, servidores públicos, funcionarios electos y miles de puertorriqueños que han dicho presente para conversar conmigo en panaderías, cafeterías, negocios, plazas y en sus hogares. Es claro que todos tenemos unas metas comunes. Queremos que nuestro gobierno nos tenga presente y nos ponga primero. Aspiramos a un nuevo Puerto Rico donde la economía crezca, donde nuestra gente se sienta segura y pueda vivir digna y plenamente, donde se agilice la reconstrucción, donde haya responsabilidad fiscal, pero sin necesidad de una junta, donde tengamos un gobierno que esté libre de señalamientos y donde logremos la igualdad que solo garantiza la estadidad. Poco a poco iré expandiendo en todos los temas, pero hoy quiero compartir con ustedes un corto resumen de mi visión para Puerto Rico, la cual está enfocada en el desarrollo económico,
una buena calidad de vida, responsabilidad fiscal, un gobierno limpio, sensible y eficiente, y la lucha por la igualdad. El desarrollo económico es el punto de partida del futuro para nuestra isla. Lograr una economía sostenible que genere las oportunidades y los empleos que necesitamos tiene la más alta prioridad. Tenemos que maximizar el gran potencial que tiene Puerto Rico. Esto requiere insertarnos de lleno en la economía de Estados Unidos y al mismo tiempo enfocarnos en la internacionalización de Puerto Rico, haciendo realidad que seamos el puente de Estados Unidos con las Américas. Vamos a aprovechar todos los beneficios que tenemos por ser parte de la economía americana, como las zonas de oportunidad, los programas federales de apoyo al comercio y mejoras a la infraestructura, el creciente mercado hispano para nuestros productos y servicios, y la habilidad de aumentar el turismo desde los estados a Puerto Rico, así como el redesarrollo de Roosevelt Roads. Asimismo, el gobierno de Puerto Rico tiene que trabajar en equipo con la comisionada residente Jennifer González para agilizar el apoyo necesario del gobierno federal para reconstruir a Puerto Rico. Pero tenemos que ir más allá, diversificando y modernizando nuestra economía, continuando el apoyo a la manufactura, incentivando la agricultura y fomentando el crecimiento de industrias emergentes como la robótica, la inteligencia artificial, el mercado de apuestas electrónicas y la ciberseguridad. Invest Puerto Rico y las organizaciones profesionales deben integrarse mejor para que Puerto Rico esté presente en los sectores estratégicos y mercados probados para convertir a la isla en un centro mundial de oficinas corporativas centrales y para internacionalizar a Puerto Rico, exportando nuestros productos y servicios a todo el mundo. Promocionar a Puerto Rico es también importante para el crecimiento del sector del turismo y la economía del visitante. Tenemos que aumentar el número de visitantes a nuestra isla y extender la duración de esas visitas en todas las modalidades del turismo, incluyendo los cruceros y las estadías en hoteles, paradores y propiedades de alquiler a corto plazo. La integración efectiva del DMO, la compañía de turismo, la empresa que administra el aeropuerto y todo el ecosistema de este importante sector es la clave para lograr un éxito que sea medible. De esta tierra de 100 por 35 provienen cientos de profesionales, deportistas y artistas cuyo éxito recorre el mundo entero. Igual que ellos se han destacado individualmente, Puerto Rico tiene que destacarse como un destino ideal para invertir, visitar, residir y al cual regresar. En estas pasadas semanas he compartido con cientos de pequeños y medianos comerciantes por toda la isla y todos resaltan las dificultades que sufren a diario para ser exitoso como resultado de la burocracia, los permisos y los cambios contributivos. Lo que va a ayudar a los pequeños y medianos comercios es que les reduzcamos sus costos de administración y que les facilitemos sus negocios, por lo que tenemos que llevar a cabo una reingeniería real de la forma en que se hacen los negocios en Puerto Rico. Basta ya de escuchar que somos deficientes en uno u otro renglón. Es hora de estar presente entre los primeros. El Departamento de Desarrollo Económico tiene que darle la mayor atención a ejecutar las reformas necesarias, emulando jurisdicciones como India, que adelantó sobre 60 posiciones en los índices de competitividad del Banco Mundial en cuestión de 5 años. No hay que reinventar la rueda, solo hay que hacerlo sin excusa.
Ahora bien, un desarrollo económico sostenible es el que protege nuestro ambiente y combate las causas del cambio climático. Vivimos en una isla de belleza incomparable y tenemos que cumplir con nuestro compromiso de defender y mitigar los daños a nuestras costas y playas, promover el redesarrollo de los cascos urbanos, minimizando el impacto en terrenos verdes, y de igual manera propiciar la generación de energía renovable y eliminar los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y es que los que tenemos la bendición de vivir en esta isla, tenemos el deber moral de cuidarla con mucho recelo para que las próximas generaciones también gocen del privilegio de llamarla su hogar. La belleza de nuestra isla es un gran recurso, pero nuestro mejor activo es nuestra gente. Por eso hay que invertir en capacitar nuestro capital humano. Donde quiera que voy, nuestros jóvenes lo que piden son mejores oportunidades para echar pa'lante. Los emprendedores buscan una mano con el capital para crear su propio negocio. Y los recién graduados buscan una primera experiencia de trabajo para progresar. Potenciemos el empresarismo. Propiciemos las primeras experiencias de empleo en el servicio público y la empresa privada. Y logremos que nuestros jóvenes se queden aquí y que regresen los que están afuera. Pero nuestra población envejeciente es también un valioso recurso con el potencial de aportar a nuestra economía y a nuestra sociedad. Florida se nutre de su población retirada y Puerto Rico tiene mucho que ofrecer a nuestros envejecientes. Un desarrollo económico multisectorial garantiza un futuro próspero para todo nuestro pueblo, el joven y el no tan joven también. Aparte de toda iniciativa de desarrollo económico, tenemos que asegurar que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir, estudiar, trabajar, invertir, criar una familia y retirarse. Aspiramos, por lo tanto, a una calidad de vida comparable a la de los estados, que es donde se mudan la mayoría de nuestros hermanos puertorriqueños en busca de más oportunidades. Lo que une a los boricuas que me cruzaba cada vez que iba y venía de Washington es ese deseo de regresar a casa con sus familiares. Los principales componentes de una calidad de vida digna son la seguridad, la salud, la educación y la atención y protección de los sectores necesitados y vulnerables. Estos son los servicios esenciales de verdad y representan la misión principal del gobierno. Eso es lo básico y tenemos que hacer bien lo básico antes de todo lo demás. Sentirnos seguros en nuestro entorno es lo que todos queremos. Desde mis años como secretario de Justicia en los 90, la seguridad siempre ha sido una prioridad. Fue entonces cuando comenzamos los acuerdos entre las agencias de ley y orden federales y estatales. En el Congreso trabajé duro para aumentar los recursos federales en la isla, porque nuestra seguridad es una responsabilidad compartida con el gobierno federal. Ese trabajo en conjunto tiene que continuar y mejorar. La pieza clave sigue siendo el apoyo a nuestros servidores del orden público, quienes ya están recibiendo un significativo aumento salarial y se merecen un retiro digno que incluya el Seguro Social. Asimismo,
En un Puerto Rico seguro no puede existir la impunidad, por lo que tenemos que darle mayor prioridad al esclarecimiento de crímenes, reasignando los recursos necesarios a las unidades investigativas. Necesitamos crear una cultura de respeto a la vida y a la dignidad humana. Como pueblo, tenemos que unirnos en contra de la violencia, en particular la violencia doméstica, el maltrato de menores y envejecientes, y también el maltrato a los animales. Unidos, las agencias del gobierno, la academia, las instituciones sin fines de lucro y de base de fe, el comercio, la ciudadanía en general, todos tenemos que atacar la violencia en todos los frentes. Más aún, para tener paz y sosiego, no puede haber espacio para el discrimen. Los derechos nos cobijan a todos, sin importar género, raza, edad, culto, orientación sexual o procedencia. La dignidad humana es inviolable y no es cuestión de mera tolerancia, es cuestión de respetar a los demás y respetar la diversidad. Por otro lado, el acceso a buenos servicios de salud es una pieza central para nuestra calidad de vida. En primer lugar, tenemos que continuar la lucha en Washington para asegurar los fondos necesarios para cumplir con la salud de nuestra gente. Nuestra comisionada residente ha dado una batalla valiente. Todos tenemos que apoyar sus gestiones para evitar el precipicio fiscal de los fondos de Medicaid. Pero no es solo procurar más fondos. Un sistema de salud de primera requiere apoyo a la clase médica y a los demás proveedores de salud. Tenemos que establecer un sistema de tarifas razonables. Tenemos que fiscalizar los servicios y los planes médicos. Tenemos que propiciar la contratación directa de grupos médicos y tenemos que darle mayor énfasis a la salud mental de nuestro pueblo. Además, el Departamento de Salud tiene que llevar la voz cantante en los temas de prevención, turismo médico, residencias médicas y telemedicina a través de toda la isla, incluyendo en Vieques y Culebra. Un pueblo saludable es nuestra mejor apuesta al futuro. Y la educación es la clave del éxito. Le fallamos al futuro cuando nuestros niños no logran recibir una educación de excelencia en el presente. Nuestros educadores necesitan apoyo total y los estándares académicos tienen que elevarse de inmediato. Una población bilingüe es una población exitosa en la economía global. Todos nuestros hijos tienen que aprender inglés, pero igual de importante es que dominen el español. Asimismo, la enseñanza de ciencias, matemáticas y tecnología tiene que mejorar porque el enfoque tiene que ser la calidad de la educación. Debemos continuar expandiendo las escuelas Montessori, las escuelas especializadas y las escuelas vocacionales. Y es indispensable establecer mejores estrategias para cumplir con nuestra población de educación especial, aprovechando al máximo todos los fondos federales que tenemos disponibles para ello. También es necesario enfocarnos en retener y atraer maestros de difícil reclutamiento, proveerles el debido adiestramiento a nuestros educadores y procurar intercambios de maestros con estados hispanos y con organizaciones como Teach for America. En esto, la Universidad de Puerto Rico tiene que ser el principal aliado del Departamento de Educación, utilizando sus recursos para suplir necesidades del departamento sin recurrir a tanto contratista externo. En estos tiempos en que la,
y que la mayoría de las madres y los padres tienen que trabajar, no debemos seguir soltando a nuestros hijos a la calle a las 3 de la tarde. Nuestras escuelas deben ofrecer horario extendido con estudios supervisados, tutorías, las artes y deportes, mientras los maestros participantes reciben un diferencial. Ya hay programas similares en algunos municipios que deben continuar al tiempo que integramos los esfuerzos del gobierno con el apoyo de las instituciones sin fines de lucro para atender a nuestros niños. La educación es también un área en la que podemos exportar servicios e internacionalizarnos, en particular en la Universidad de Puerto Rico, ya que puede atraer más estudiantes de fuera de la isla, ofrecer clases por internet y proveer profesores visitantes a otras instituciones educativas del exterior. Si queremos un Puerto Rico de futuro, tenemos que poner la acción en la educación del presente. Ahora bien, la valía de los pueblos se mide de acuerdo a cómo se tratan a los menos afortunados. Atacar la pobreza infantil y sus causantes, proveer asistencia a madres solteras, aumentar la oferta de cuidado de niños, servir a los discapacitados, proteger a nuestros envejecientes y honrar a nuestros veteranos son también prioridades básicas y servicios esenciales. Todos queremos un nuevo Puerto Rico con sus finanzas en orden y sin junta de supervisión fiscal. La mejor forma de salir de la junta es demostrándole a nuestro pueblo, al Congreso y a todo el mundo que no hay razón para una junta. Tenemos un plan fiscal que hay que mejorar, pues es necesario cantárselas a la Junta para revertir recortes irrazonables, garantizar los servicios que ofrecen nuestros municipios y estabilizar la Universidad de Puerto Rico. Acabemos de poner al día los estados financieros del gobierno, instituyamos las mejores prácticas de contabilidad y justifiquemos todo gasto público a base de su necesidad y eficacia. Cuando concluya el proceso de la... para ejecutar su misión de forma eficaz
y sin espacio para la corrupción. La profesionalización del servicio público es lo que nos va a ayudar a mejorar el gobierno. Tengamos presente que para cumplir con nuestro pueblo, más allá de planificar, hay que ejecutar. Hoy más que nunca, el mundo entero exige igualdad. Siempre he denunciado que nuestro estatus colonial es la causa principal de la crisis socioeconómica que sufre nuestro país. La ayuda que nos corresponde para recuperarnos del huracán María son un ejemplo patente de cómo nos perjudica la desigualdad política, la falta de representación democrática en la toma de decisiones en el Congreso y la falta del voto presidencial. Por eso, creo firmemente que la estabilidad es la mejor opción. Clara y sencilla, que no hay forma de tergiversar. Los que quieren estabilidad votan sí, y los que están en contra votan no. La discusión eterna de este tema nos limita como pueblo. Vamos a solucionar de una vez y por todas el problema del Estado. Es mucho lo que hay que hacer aquí. Vivimos en tiempos distintos, en momentos históricos que nos requieren evolucionar, en circunstancias que nos exigen transformación. ¡Usted puede! Estos pasados, tres meses han sido mucha reflexión para mí. He escuchado el llamado de nuestro pueblo para servir y también he escuchado y entendí los reclamos de nuestra gente para que hagamos las cosas de forma diferente y efectiva. Ustedes me conocen. Soy una persona sensible, prudente y pragmática en mis decisiones. Mi naturaleza, la que me deben mis padres, me ayuda a escuchar y analizar diferentes puntos de vista e intereses encontrados para atender fuentes en vez de construir barreras. Para buscar el balance y la negociación que es indispensable en estos tiempos de tanta polarización. Respetando las diferencias y enfocándonos en nuestras metas comunes, vamos a poner la casa en orden para que cada hijo de nuestra patria progrese. Hoy, con mucha humildad, profundamente su apoyo, y hoy, con una gran responsabilidad sobre mis hombros y con mucha pasión y compromiso, les digo presente para ser el próximo ministro.